Thank <laughs> you.

Recitamos el Sutra del Corazón, que está en el libro de oraciones, página 76. Me postro ante la triple joya área, así hoy una vez. El vagabando estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jagrija. Acompañada de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabundo estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá practicarlas repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Dayata om gate gate para gate para sangate bodhisoham. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien. bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el Rey de los Devas, Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara, Yape. Akasamara, Sasha, Dara, Samara, Yape. ayata Om, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sangate, Bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, se disipen, que se apacigüen. Shimtin soha Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. 98. <tose> <tose> śukvārdhū tāni khyāp śūcī dāgī śūrye kīpē sōnām kī rōlā pēśē sāngyē drūpāśa Manjū nāngyē tādānyāmbē, sūnyē tāmyē dhundu lānā meho yāndā vā tsōrye sāngyē kukvāru mārī jīnē khyā, tōpa khyā tēyē shidhū tāmbē, chiyo sāngyē nyānyāmbē Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratarlas con ese. De, de tratar de escucharlas con el deseo de creer crear con ello las causas para alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Porque únicamente en ese estado iluminado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. ¿Mm?

El hecho de que al comenzar las enseñanzas le dediquemos tiempo para un momento para la meditación y luego nosotros estamos recitando unas oraciones y también esta, des, después de la recitación de las oraciones pues tratamos de recordar la motivación adecuada a la hora de escuchar estas enseñanzas es con el objetivo de que nosotros ahora al en el momento en que vamos a escuchar estas enseñanzas, que realmente tengamos la actitud adecuada, que realmente escuchemos con atención, con el deseo de, de con la mejor actitud de, en la cual nosotros mismos nos estamos beneficiando, y más aún, para que también con esta acción de escuchar podamos beneficiar a otros. ¿Está bien? de

Antes de comenzar con la charla en sí, queremos dedicarle un momento a hacer unas oraciones especiales. Nos han pedido que pidamos por Isasco Medrano, que está pasando por momentos muy difíciles. Y, y también, como ahora mencionamos su nombre, pero también como ella, todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, que están pasando por situaciones de carencias, pues dedicamos estas oraciones para que todas esas dificultades, todas esas carencias, todos esos problemas que puedan tener Isaskun, eh, así como todos los demás seres que están pasando por una situación como esa, pues puedan eliminarse. Y también con estas oraciones no solo estamos pidiendo para que mis problemas, mis dificultades se eliminen, no solo pedir por nosotros mismos, incluso pensar que así como yo estoy pasando porque dice que si la todos tenemos problemas todos tenemos problemas entonces así como ahora pues nos afecta este problema y y pedimos y queremos que se solucione piensa también en todas aquellas personas que están pasando por una situación similar a la tuya por una problemática similar a la tuya y que entonces, tu oración ya no solo está enfocada en ti y en tu problema y en la solución de tu problema, sino en la de todos aquellos seres, si quieres pensarlo así, que están pasando por un problema similar a lo tuyo. Y así como tú la pasas mal, ellos la pasan mal. Y que con esta oración, ojalá se elimine las dificultades de todos estos seres que están pasando una situación como la tuya. Y también. Por eso dice que se la vamos a dedicar este momento a hacer la oración de las alabanzas a Tara. Porque no solo los problemas que cada individuo de manera personal está padeciendo y que es muy fácil de ver cómo esas dificultades están apareciendo en nuestra época tan difícil que estamos viviendo, pero también a nivel, a nivel ambiental, esos huracanes, esas, esos tifones, esos tormentas que están afectando a muchos países y además no solo a un país, sino luego se están moviendo y están afectando a otras zonas, como por ejemplo creo que ahora hay, una, hay algo que está sucediendo en India y, y, y luego se está moviendo para Japón, entonces esas, 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 esas dificultades medioambientales por esas tormentas y demás, pues que están sucediendo en otras partes del mundo, que están creando también dificultades para otros seres.

Cuando nosotros hacemos una oración y pedimos por, por unas personas, ellos también se están beneficiando de la, de la oración que estamos haciendo. Pero no significa que su problema se va a desaparecer, que ya en ese mismo momento ya no hay problema, ya no hay dificultad. Aunque no desaparezca de manera inmediata, no cabe duda que se están beneficiando. Nosotros... Al estar pidiendo por ellos, al estar rezando por ellos, pues nosotros hacemos la acción virtuosa. Pero como son ellos los que nos han inspirado a que llevemos a cabo esta oración, por lo tanto, ellos también se están beneficiando de esta oración. Así que, para que sea de mayor beneficio para todos, para estos seres como para nosotros mismos, también es importante no solo la recitación de la oración, sino que nuestra mente esté pidiéndolo con fuerza, esté realmente concentrada, rezando con una buena actitud, rezando realmente con el deseo, con esa fuerza de desear que las dificultades de todos estos seres se eliminen. Cuando nosotros hacemos la oración realmente con fuerza, con, con una mente que está deseando beneficiar a otro, entonces son mucho, mucho más la virtud que se acumula o los méritos que se acumulan. La oración de las alabanzas a Tara está en la página 191, la última línea. <coughs> Jinte su cosa que se que se lleva le chim Ya se to que da wa kun tu ka wa ya ni se be she ma ka ma tro pa sun ka na ki ra tu she o ra ba ma cha se se ne se ne sha ke na ma sin pa so shi wo so se so yu ni ma Chasé desí sempre sunt tutta yenan pa je ye wacho um mamalu parrocimbato je wese ki sintutema chasé tu tarahunji ke dodan choghe nanka ka ma jinte du boshan kinente lupame pago pañuma Ella se me la zampa, Ludana so guarucho, machu porro la gisanata, no hizo que yo de toma, chase chase tada pequi, paro tu que el rato yo, ma, y que yo que me patrumpa sin tu barma, chase tu rey jimpachemo,

Chasé esa ญิง buenasonan ch ta chegou para no banima todo yngue yike hunki popata chenan badronma chasé dewa bugo oken ke patacheshintubarna rebe kunao pameleta bashitura ch selma chasé que tata memeta bote we una nemagine kunekorrekou Jai pughe pa pa nan pajoma chase sa singola sanki tige juge saki drumo trodo sese yike honki rimpadopananike machase de magemashima nyadete su so yunima so da 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 den pe di bacem bo giovani ma chase kuno corracaw traye dubenatoke ma Y que su pena ni cope, Rinpajunedro banima, Chase turesa vidampe, sabedam pe banima, Rira mandara vallige, Yete soa yo banima, Chase la hizo ni dampe, Ridanta se sananama, Tara ni opeye malu Chase la hizo naquiempo.

Algunos de los que estamos aquí están elegantemente ahí, todos bien puestos, pero hay personas que, tienen, que se ven contentas y hay otras personas que se ven tristes, que tienen una cara de, de tristeza, que se ve que la están pasando mal. Pero hay que ponerse a pensar. Incluso aquellas personas que están con una gran sonrisa, que tienen muy buena cara, también tienen problemas. No porque estén sonriendo o porque... Ah, Estén, tengan buena cara significa que se han escapado de problemas, tienen problemas. Y los que están tristes, obviamente tienen problemas también, pero se ve que si tienen esa cara de tristeza es porque a nivel interno es, están teniendo problemas. Y entonces hay que preguntarse, ¿de verdad sirve de algo? Obviamente hay un problema, hay una dificultad, pero nadie se escapa de dificultades, todos tenemos, más o menos, algunos mayores, otros menores, pero todos. Pero hay que cuestionarnos, ponerme triste, tener cara de tristeza, tener cara seria, ¿soluciona mi problema? ¿Me va a hacer sentir mejor? ¿Me va a quitar las dificultades que llevo? Obviamente hay algo interno que está molestando y por eso se tiene esa expresión, pero hay que cuestionarse: ¿sirve realmente para eliminar mi problema? Mm -hmm. Por más triste que pongamos nuestra cara, no se va a solucionar nuestro problema, no se soluciona con la tristeza. Mm -hmm. El hecho de que hay. Exista esa expresión de, de tristeza, es signo de que hay una preocupación. Y esa preocupación no va a hacer que nuestro problema se solucione. La preocupación no nos ayuda a conseguir nuestro objetivo. Porque si el preocuparse sirviera para algo solucionar a nuestro problema, entonces ya nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos. Les estaríamos pidiendo Preocúpense, preocupense mucho Porque entre más nos preocupamos Más se resuelve Y se soluciona el problema Pero por experiencia Sabemos que con la preocupación No solucionamos nada mm. Con la preocupación Solo nos, nos deprimimos más Nos hacemos Más daño a nosotros mismos Porque la pasamos peor Siempre mm. me sobre eso que

¿Y cómo logramos que esa preocupación no esté ya presente? Es verdad que cuando nosotros escuchamos algún consejo, escuchamos, por ejemplo, que la preocupación no nos ayuda, no nos favorece y demás, pues el hecho de escucharlo es verdad que de alguna manera apacigua esa preocupación hay un momento en el cual pues va quitándose pero también es verdad que eso ese momento en el cual esa preocupación desaparece porque hemos escuchado un consejo es muy rápido y otra, y otra vez vuelve a aparecer esa preocupación entonces la solución no únicamente está en escuchar que la preocupación nos hace daño que no está bien no solamente está porque si sí nos ayuda un poco nos quita un poco la preocupación, pero esta vuelve otra vez a surgir. La única manera en la cual podemos deshacernos de esa preocupación es cuando cada uno de nosotros empieza a verlo por sí mismo, empieza a razonarlo, a estudiar el tema, a reflexionarlo y decir: ¿me ayuda? ¿no me ayuda? ¿por qué tengo que hacerlo? ¿por qué no tengo que hacerlo? Y entre más lo analizamos, más lo lo investigamos dentro de nosotros, pues más sabemos qué tipo de pensamientos debemos de ir quitando del medio y qué tipo de pensamientos ir cultivando. Pero es un trabajo únicamente personal, es un trabajo de reflexión personal. Y de eso se trata las enseñanzas. Las enseñanzas están para que nos den una guía de cómo tenemos que ir reflexionando y analizando. Mm -hmm. no, 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 no. dāñi dāga ngōyāyā, dāñi dāga dāyāyāyā sō tu sōngyā rēs. Tē sōngyā 넘버 지고 tē nāngba chikwa sāmdōyā jī mō rēs. Nāngba 어 mēnā chī tā tē kāntrā chī sāmdāna piondā yōngkā jī rēs tē sōsō kē, sōsōsō ngōyāyā yā tā, En el budismo hay una cita que dice, uno puede ser su mejor ayuda, como también uno se puede convertir en su peor enemigo. Y es para que reflexionemos cómo nosotros mismos nos podemos sacar adelante, como nosotros mismos también nos podemos crear mucho daño. Y no solo, aunque digamos que es una cita budista, no es únicamente para los budistas, porque este consejo, estas ideas, es tanto para los que son budistas como para los que no son budistas, porque a fin de cuentas son consejos para tratar de estar mejor, para, para beneficiarnos a nosotros mismos, y eso es independientemente de las creencias que podamos tener. Así que esa es la realidad. Nosotros nos podemos ayudar mucho, nosotros mismos nos podemos salir adelante, pero también nosotros mismos somos nuestro enemigo, porque también nosotros mismos nos podemos crear mucho daño. Y eso es independientemente de si somos o no somos budistas. Mm. Mm yo sé que si la, la cita tal cual se las digo que es uno mismo puede ser su amigo uno mismo puede ser su enemigo tal cual la cita a la mejor podría sonar un poco extraña, porque cuando hablamos de amigo y enemigo, viene la idea de que necesitamos dos, dos personas, una que sea amigo y otra que sea enemigo. Y aquí en esta cita, pues estamos todos condensándolos en uno. Yo, yo, yo puedo ser mi amigo como yo puedo ser mi enemigo. Uh -huh.

a uno mismo pues cuando una, cuando uno mismo está experimentando problemas dificultades es porque uno mismo creó las causas para experimentar esos problemas. uno mismo creó la acción y uno mismo experimenta la consecuencia de esa acción. si uno tiene problemas es porque uno creó una acción negativa. Y esas dificultades y esos problemas, la consecuencia de esas acciones negativas que cometemos. Por eso se dice, claro, cuando tenemos un problema, una dificultad es un sufrimiento que estamos experimentando. Y por eso se dice, uno mismo puede ser su enemigo. Pero cuando hablamos de uno mismo puede ser su amigo, significa que toda la felicidad, todo el bienestar, todas las posiciones, riquezas o o cosas favorables que tenemos es consecuencia también de nuestras propias acciones de mi propio trabajo de que yo hago algo en el pasado hice algo muy bueno hice acciones buenas hice acciones correctas y esas maduran con circunstancias favorables entonces y eso es algo bueno eso es algo que nos gusta y es consecuencia de nuestras propias acciones acciones que uno mismo realizó acciones virtuosas por lo tanto las dificultades que Experimentamos son consecuencias de nuestras acciones. Las cuestiones favorables que experimentamos también son consecuencias de nuestras acciones. Entonces, la felicidad como el sufrimiento es consecuencia de nuestros propios actos. Y yo no estoy hablando de felicidad, algo así como cosas como, por ejemplo, alguien ahí en el mundo que de repente dice: Ay, mira, me caes muy bien, te voy a dar tanto dinero, te voy a dar este dinero a ti. Eso. Es algo placentero, sí, es algo agradable, pero yo estoy hablando todavía de algo más, algo todavía mucho más grande, que puede ser mucho más grande sufrimiento como mucho más grande en el sentido de placentero. Sí, sí, sí. Así que el enemigo es aquel que te daña, amigo es el que te favorece. Pues entonces cuando uno mismo está experimentando eh, un daño, un problema, una dificultad, es porque uno mismo lo creó cuando realizó acciones como también uno mismo crea acciones que traen como consecuencia felicidad y bienestar si ahora mismo pues tenemos condiciones favorables tenemos cosas que son placenteras es porque yo en el pasado hice acciones virtuosas acciones buenas acciones correctas con mi cuerpo con mi palabra con mis pensamientos y las consecuencias de esas acciones buenas correctas, es que ahora tengo pues estas circunstancias favorables. Y cuando yo experimento problemas, carencias, dificultades, es porque en el pasado, y no necesariamente estoy hablando de, de esta vida, a lo mejor en vidas pasadas, puede ser vidas pasadas como esta, he cometido acciones no correctas con mi cuerpo, acciones no correctas con mi palabra y pensamientos no correctos. Y consecuencia de esas acciones incorrectas es que ahora tengo yo estas carencias, dificultades y demás. Así que la manera de poderlo entender es cuando nosotros entendemos la ley de causa y efecto. Y entre más lo analizamos, más investigamos, también más confiamos y, y guiamos nuestra vida con esta ley de causa y efecto.

felicidad en las vidas futuras o incluso la felicidad de estar libre del samsara. Es a través de acciones buenas. Por eso en las enseñanzas nos dicen, hay que, cuando dicen hay que practicar las enseñanzas, se refiere a hay que desarrollar esa bondad. Y desarrollar esa bondad no solamente es una cosa de palabra, hay que ser buenos. De decirlo, decirlo es muy fácil, la cuestión es hacerlo. Y no solamente en el aspecto externo, sino principalmente enfocándonos en nuestra mente, asegurarse de que nuestros pensamientos son bondadosos. Porque en el momento en que dirigimos nuestros pensamientos hacia la bondad, entonces solo y únicamente nos estamos beneficiando no va a traer ningún perjuicio. Y también lo vemos en nuestra sociedad, personas que desde el momento en que nacen y el resto de su vida, se la pasan viviendo en hospitales. Hmm. Da kaşe, da. De, es, es decir, desde que nacen están ya en, enfermos, hmm. tienen enfermedades. Hmm. Hmm. Y hay otras personas también, desde que se pasan toda la vida con carencias, con dificultades económicas. Hmm. Y hay otros que desde que nacen y todo el resto de su vida son ricos. <laughs> hay unos que cuando viene la hora de cenar únicamente cenan o comen en restaurantes de cinco estrellas. José, <laughs> dueño Preguntaba ¿a, a José: ¿alguna vez ha ido a uno de estos restaurantes?

zhaya ngubu kuwa maris singi chikchungna ngaya zhaya uksumni, tongsimi chawani oda jimbe nyamni shaya otin ra yingsiri, kanda mazi kio kyuja kaya di jimba ma tangi jenri resi ina dhaka na xingi ta naya tunzuwa ta lakayabu ma chebe tingi ina otos naba So -so. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué sucede así? Porque hay personas que desde que nacen están enfermas, padeciendo enfermedades o padeciendo carencias económicas o desde que nacen disfrutan de muchos bienes y dinero. Lo que, las experiencias que tienen no es. No es que surgen de la nada. Al contrario, si están viviendo esas experiencias, tanto las buenas como las malas, depende de causas y condiciones que estas personas mismas han creado. Entonces, si surge de acciones, de causas y condiciones que se han creado en el pasado, pues ¿para qué uno se preocupa? A pesar de lo que esté viviendo, bueno o malo, ¿para qué se preocupa? Si es resultado de lo que ha hecho en el pasado, como por ejemplo... Si uno realmente está convencido que es resultado de causas y condiciones creadas en el pasado, entonces ya no surge la preocupación porque sabe que es resultado de lo que ha hecho o lo que, ha, o lo que no ha hecho. Porque si una persona está viviendo desde el nacimiento, está viviendo carencias económicas y, y confía en esa ley de causa-efecto, cree en ella, entonces ¿para qué se va a preocupar? Sabe que si está en esa situación de pobreza es porque en el pasado, pasado, vidas pasadas, no practicó la generosidad. No practicó generosidad y por lo tanto vive una vida de carencia. Entonces, como lo sabe, dice, pues entonces más vale que ahora, con lo poquito que tenga, empiece a practicar la generosidad. Y así estoy creando las causas para que en el futuro no viva carencias y tenga las condiciones económicas favorables, tenga buenos medios de vida. Entonces practica la generosidad con lo poquito que pueda tener, es adiestrar nuestra mente a dar. Incluso... Suponiendo que esa persona no poseyera nada de nada, no pudiera dar nada, aunque sea a nivel mental, el querer dar, aunque sea a nivel mental, el deseo de dar ya es una manera en la cual estamos adiestrando nuestra mente hacia la generosidad, porque la generosidad es querer dar. Así que esa persona que ahora está en la pobreza empieza a aceptar su situación como consecuencia de que no practicó generosidad y empieza a hacer algo al respecto, que es practicando generosidad. Y aquella persona que desde que nace está enferma es porque en, en el pasado actuó de manera incorrecta y por eso ahora, pues, toda su vida experimenta la enfermedad. Por lo tanto, estamos diciendo que las experiencias que tenemos son consecuencia de algo. Hay causas y condiciones que se crean y ahora se vive la consecuencia. No es que vengan de la nada, no es que surjan de la nada. Surgen de causas y consecuencias creadas en el pasado. Como también la persona que desde que nació vive en, la, en riqueza, lo tiene todo, es porque esa persona en el pasado practicó la generosidad. Fue muy generosa y por eso ahora experimenta las consecuencias de sus actos, de la generosidad. Pero si esa persona que ahora tiene esas condiciones de vida tan favorables, únicamente se dedica a disfrutar de ellas y no crea más generosidad, no practica más, no utiliza ese, esa condición para crear más virtud y solamente se dedica a disfrutar de ella, entonces es, cuando se acabe esa vida, se, o cuando se acaba, llega un momento en que. Eso que creó se agotó, como no ha creado más, se agota y entonces tal vez la próxima vida le va a tocar vivir en carencia. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque a lo mejor ahora sí vive en la abundancia, pero esa abundancia que tiene... Si le está favoreciendo a generar el orgullo, la arrogancia, la envidia, entonces, le está, si le está favoreciendo a aumentar sus emociones negativas, entonces ah. la siguiente vida en el futuro va a experimentar muchas dificultades, le va a ir peor, porque en lugar de aprovechar esas condiciones para subyugar esas emociones negativas, las ha aumentado, entonces... Va, va a experimentar las consecuencias de dejarse llevar por esas emociones negativas, por lo tanto hay que saber enfocar bien nuestra mente, nuestros pensamientos. Uh -huh. uh, ahora que se la ha explicado dos, tres ejemplos. qa qa ngam rung man ju qa qa ngay xa xa yi yung dha ngay o dhin dhe dha ngansu tshizo na 뭐시 yung gu yaw riz o dhe yung dhe nga xa xe dha xin na yaga manda xa nga ma xe qa xe nda yin dha waa rai xa ngay dhona chung xo xa xa ngaar ki laa nga bataan chaa maa dukshaa chaa waa ki ngaar dravudu thuis miis taa choola paa kheyaa daa maa saan yaa rindoo saan saam saam chee ki dhati ndaayi yunguwaar chee saan saam baa jhaa chee huwaar kaa ngaar mii kaa ngaar ndrii dungaayi soosoo mandrii dungaayi di ngaar soosoo soo baa ki taa choo yi dravudu miin baa

ahora que se la mencionó tres ejemplos de los tipos de problemas o, o, o cualidades que podemos, circunstancias favorables que podemos estar experimentando y cómo son consecuencia de nuestros propios actos pero aparte de, no solo son lo que hemos mencionado, hay muchísimas diferentes variedades de problemas que, que se pueden estar viviendo, muchas variedades. Pero lo que sí hay que tener, hay personas que, por ejemplo, hay personas que siempre les va mal, que pongan en lo que se pongan a hacer, no les va bien o no tienen éxito, no les funciona la, lo que tienen planeado. Hay personas que se pasan la vida así y. Y a veces cuando las cosas no funcionan durante un tiempo muy largo, las cosas no les funcionan, no les va bien, no tienen éxito, no saben para dónde, por, por dónde dirigir su vida porque no les sale bien las cosas como las pensaba, entonces a veces uno dice, si me muero mucho mejor. Eh, y, y uno se busca una solución como el suicidio, que es, dice que es la, a, a, ahora en, en Madrid pues a, a, había quien mencionó eso de que no me va bien las cosas, tengo muchos problemas, no tengo esto, no tengo aquello y pues casi que si si me quito la vida casi que mejor. Y una persona que llega con ese tipo de solución, el suicidio, es porque para empezar no realmente no cree en la ley de causa y efecto o no es consciente de la ley de causa y efecto. Cuando uno realmente ve la ley de causa y efecto, Empieza a creer en ella, convencerse de ella. Entonces, cuando tiene problemas, si cree en la ley de causa y efecto, los problemas los podrá ver y pasar con mucha paciencia, sin que la afecten realmente en su, en su estado mental. ¿Por qué? Porque sabe aceptar las dificultades. ¿Cómo? Pues porque sabe que lo que está viviendo, la dificultad que está viviendo, es porque en el pasado hizo una acción negativa, hizo una acción no correcta. Y el resultado de esa acción no correcta ahora ha madurado en una forma de un problema, una dificultad. Y entonces, si realmente cree en la ley de causa y efecto, no solo acepta con como resultado de sus negatividades, de sus acciones negativas o de sus errores cometidos, sino que además dice, qué bueno que madura ahora, qué bueno que ya está aquí el resultado, porque eso significa que ya llevo una acción negativa, el resultado de una acción negativa, menos que vivir, porque ya la estoy viviendo, entonces llevo menos. Ya no la voy a vivir en el futuro porque la estoy viviendo ahora. Entonces, su mente aparte de que sabe sobrellevar las dificultades puede tener paciencia ante las dificultades además su mente es mucho más amplia mucho más ve mucho más porque dice lo que vivo es resultado de mis acciones pero si yo quiero que en el futuro pueda estar mejor pueda tener mejores condiciones o ya no volver a tener este tipo de problemas más vale que me porte bien y entonces dirige sus acciones hacia algo virtuoso. Por lo tanto es una persona que abre más su mente y sabe dirigir sus actos y sabe utilizar esas situaciones difíciles para recordar la ley de causa y efecto y para enfocar su vida a hacer algo bueno, porque así como ahora está viviendo las consecuencias de acciones negativas pues también, si ahora hace acciones buenas, acciones virtuosas, va a vivir las consecuencias positivas y buenas de esas acciones. Y entonces ya no, ya no se agobia, ya no se encierra únicamente en lo mal de lo que está pasando, sino que acepta su situación y además sabe enfocar su vida hacia algo positivo que le va a traer consecuencias positivas en el futuro. Pero quienes no ven esa ley de causa-efecto, quienes no, no la. Tienen clara, pues entonces, claro, piensan que, es, que eso es, salió así porque salió así y a lo mejor no no encuentran otra solución que, que el matarse a sí mismos. Pero también hay que preguntarse: vale, uno se suicida, pero ¿a dónde va a ir? No es que se acabe la vida, nos vamos a ir a otro lugar. Y realmente estamos hemos hecho los preparativos necesarios para que el lugar que vayamos sea bueno para que realmente vayamos a un lugar mejor que este. Entonces, hay algo que viene después de esta vida, no, no es que se acabe aquí. Y para que vayamos a un buen lugar, hay muchos preparativos que uno tiene que ir haciendo para que tenga un buen renacimiento. Si yo me quito la vida, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué tipo de renacimiento voy a tomar? ¿Y qué dificultades más son con las que me voy a encontrar? Entonces, cuando uno... Uno realmente guía su vida siguiendo, observando la ley de causa y efecto, acepta sus circunstancias, sus, sus dificultades como resultado de sus acciones y se aplica para hacer acciones más buenas, crear un buen pensamiento, hacer acciones virtuosas para que en el futuro experimente las consecuencias positivas de esas acciones. mī kāngā yāhu yōnggō tō tā ngā lé tōgō jī miondō sō. Tā ngā shīnā kāgō tō samdō ngō nā yé tē samdā tō ndō shirā rē sō. Shīnā kāgō yō nā, shīnā yé nā rōsā kā yé tēngdē karayō, tā tē sō sō tā kā yō shirā rē sō.

Y de verdad que a veces nos encontramos con personas que dicen, a todos les va bien, todos tienen seres que les estiman y yo no tengo a nadie, a mí me va mal todo, yo soy el peor, nadie lo tiene más peor que yo, yo soy peor. Y claro, luego se lo creen tanto que luego dicen, ah, pues si me muero, mejor que me muera porque así ya no tengo que estar viviendo todas estas situaciones desagradables. Pero en realidad es un pensamiento, esa manera de pensar es demasiada es una mente muy cerrada una mente que realmente no está pensando apropiadamente que además que está encerrada en sí misma, en su único problema, además vale, te mueres, pero ¿a dónde vas a ir? porque esta, cuando nosotros nos morimos, lo único que hacemos es cambiar de cuerpo no es que se acabe ahí nuestra mente, solo cambiamos de traje, ponemos otro cuerpo, y no significa que tu problema vaya a desaparecer, porque el hecho de experimentar problemas y dificultades no solo se acaba con esta vida, no es que se acaban en esta vida. Los problemas y dificultades son consecuencias de actos que hemos hecho. Entonces tendrás otra vida, tendrás otro traje nuevo, pero la experiencia de vivir dificultades y problemas continuará. Porque tienes que experimentar las consecuencias de, su, de tus actos en esta vida o en la vida siguiente. Da igual, pero lo vas a tener que experimentar. Y además, por eso, no nos puede, es un, por eso dice, el buscar la solución del suicidio es una mente que está muy encerrada, una mente que no está viendo más. Porque dice, además, a lo mejor, mmm, además, no solo que la dificultad del problema... Va no, no, no se termina en esta vida, continúa contigo, porque no es cuestión de esta vida, sino cuestión de lo que tú has hecho, las consecuencias de tus actos, y que hay que experimentar las consecuencias de esos actos, ahora o en el futuro, pero se van a vivir. Pero además, el hecho de tener esta vida humana, este renacimiento humano es maravilloso, porque tenemos los medios, el método para ir creando acciones que nos lleven a experimentar o a tener las consecuencias de felicidad. Y en otros renacimientos, con otros cuerpos, con otros, ya no tenemos esa posibilidad que la que tenemos ahora. Por eso hay que aprovecharlo. Y es un error enorme creer que acabando con esta vida se acaba el problema. No no más más más

porque a veces ya me, ha pasado que hablo de un tema y alguno dice hoy oh, está hablando de mí no, 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 hablando de nadie en especial ni en particular si estoy tocando este tema es porque me he encontrado con estas situaciones de de, de, de personas que están buscando como no, suicidio. Entonces, es un tema que en general está afectando a nuestra sociedad y yo por eso Ten, eh, pensaba que es buena idea tratarlo también en general porque es una situación que estamos viviendo en nuestra sociedad las por las dificultades por las que se están pasando entonces dice que si les, so, nosotros como humanos somos seres con inteligencia y esa es nuestra mejor herramienta para poder trabajar y utilizar esta vida humana porque tenemos la inteligencia y por lo tanto podemos saber dirigir qué tipo de pensamientos son o qué tipo de acciones son los que me favorecen qué tipo de acciones no me están ayudando ahora como humanos podemos verlo tal vez con otro renacimiento no tenemos esa con otro renacimiento no tenemos esa visión ni esa oportunidad de verlo tú ¿no? ¿qué es lo se ¿qué

Y dice, para aquellas personas, y hay muchas cosas, como seres humanos somos muy inteligentes y podemos ver qué tipo de acciones buenas podemos hacer para que crear las causas, para que en el futuro nos encontremos con las consecuencias positivas, buenas, favorables, y... Por ejemplo, para aquellos que estén interes interesados en el budismo, en una práctica budista, pues hay muchas oraciones que podemos hacer, como por ejemplo recitar Padme Mehum. Es algo muy bueno que hacemos, generando una buena actitud mental y demás, estudiando las enseñanzas, estudiando estos consejos, analizando, reflexionando. Son cosas buenas que hacemos. Y hay muchas otras cosas buenas, acciones buenas. Son muchas las que podemos hacer, y además, independientemente de si se es budista o no es budista, puedes, aún siendo no budista o no interesado en el budismo, hay muchas, muchas acciones buenas que podemos hacer en la vida. Muchas. Cada vez que hacemos algo para ayudar a otro, cada vez que hacemos algo con, con la idea de ayudar, beneficiar, incluso algo tan sencillo como cuando ves a un animal que está ahí. Eh, se está ahogando en el agua y tú lo sacas de ahí. estás ayudando a ese ser vivo, a ese animal. Estás salvando la vida. Es maravilloso. Y eso lo podemos hacer como humanos, como humanos únicamente, porque tenemos la capacidad de razonar y decir, esto es bueno, esto es malo, esto, esto es... Eh, podemos querer beneficiar a otros. Surge ese pensamiento. Pero, por ejemplo, un animal. Un animal no tiene esa inteligencia como la del humano. Un animal, le dices a veces, ven, ven, le dices a, a, al animal, ven, ven, y, y en vez de venir, se va más lejos. Dijo que no, que vengas, que te tengo aquí algo, algo que dar, pues se aleja. Y a veces le dices al animal, vete, vete, vete. Y ahí viene el animal. Hace lo contrario muchas veces. ¿Por qué? Porque no tienen mucho esa capacidad de entender. Les cuesta un poco más porque por, por, su, por, su, por, su, por su hecho de, de ser animal. Entonces, nosotros tenemos un potencial muy amplio, tenemos la capacidad de saber y de hacer acciones muy, muy virtuosas y ver que eso nos va a traer un beneficio. <coughs> kāṅ bāi nā rā, sōsō kūyō gāndayā jīyō nā tēlā chōshī chāt kēshī mō shūjī rēs wā dē 다 yō nā dījī yō ngū rēs chōshī mā nā dē yā mō kāṅ nā mē lā yā bō shūng sō nā tā mā mīndō kō tīndā kaishenbu shivji riz, sanbu chiya. Ni daa, donzu daa dhruvm riz ji riz, ji daa dhruvm riz ji riz, daa nanzo ghar riz. Ni nangbaa, chubbaa yaa ga yinani, dhruvm yin khadzaa yinana, tenlai kyaa yinana, yoo kaa gin, dhruvm yin taa dhruv tanya siya riyaya riz.

con paciencia, que tenga esa cualidad de la paciencia, que sea bondadosa y que sea que tenga satisfacción. Y yo sé que estos temas de tener una mente relajada, que tengamos paciencia, que tengamos bondad, que cultivemos la satisfacción, es un tema que Geshe-la recurrentemente lo está mencionando. Pero lo voy a volver a mencionar porque además hay personas nuevas que nos acompañan. Y es porque es muy importante también, porque cuando ya sean amigos, ya sean parejas, ya sea una casa, ya sea cualquier cosa, cuando hay, insati cuando, cuando hay insatisfacción, nos creamos más problemas nos creamos muchos más problemas. En cambio, si estamos satisfechos con lo que tenemos, con la pareja que tenemos, con las amistades que tenemos, con las, la casa, las posesiones, si estamos satisfechos con lo que ya tenemos, entonces hay felicidad, se está más feliz, se está bien. Pero cuando hay insatisfacción, entonces... Ahí nos metemos en problemas, porque esa insatisfacción, primero ve que al otro tiene una cosa y dice, ah, pues yo también la quiero, y ya tiene dos, pues yo también la quiero. ¿Y cómo es posible que ahora tenga tres y yo necesito ya también tres? Esa insatisfacción de estar mirando lo que, y queriendo más y queriendo más nos hace infelices. Ya en ese momento no estamos a gusto, porque queremos más, queremos eso también y queremos lo otro. Pero además, para querer conseguir el este y el otro, nos empezamos a involucrar en muchas acciones que luego a veces cometemos negatividad por querer conseguir eso y el otro que estamos queriendo. Hay esa insatisfacción que no se sacia y que quiere más y la pasa mal, es infeliz, se complica la vida a sí misma. Y, 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 y esa insatisfacción no nos va a traer la paz, no nos va a traer la felicidad. Al contrario, nos trae más sufrimiento, más molestia. La pasamos peor. Así que nos, nos, en el budismo se dice que cuando hay un practicante, se dice así, para los practicantes que ya están en un nivel muy, muy avanzado, cuando tienen problemas, dicen... Qué bien, tengo problemas, qué maravilla, que me vengan más y piden, ojalá me vengan más problemas, más fuerte, porque, claro, ya están en un nivel que entienden qué significa, que tienen que estar madurando sus negatividades y mejor que maduren ahora y no en otra situación, y están más contentos, tan contentos con sus problemas, con sus dificultades, que incluso piden que maduren más. En cambio, nosotros, aunque no podamos llegar todavía a esa alegría y a ese deseo de que vengan más problemas, por lo menos los poquitos problemas que tenemos o los muchos, tratar de, de llevarlos con paciencia, con tolerancia y no aumentar nuestra preocupación, sino verlo como consecuencia de nuestros actos, tener tolerancia y paciencia ante ellos. Y para que esa paciencia, esa tolerancia pueda ir madurando en nosotros, necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar. Entre más lo estudiamos, más lo investigamos y lo analizamos, pues más convencidos estamos. Y cuando se presenta la situación, podemos llevarla bien, con paciencia. Porque muchas veces sucede que lo escuchamos una o dos veces y entonces surge un problemita. Un problemita pequeñito y decía: Sí, es que el Samsara es así, no puedes esperar nada de Samsara. Y sí, te, te sabe muy bien. Pero cuando ya el problema sube un poquito más de nivel, ya es insoportable. Ya tienen la cara roja, roja, que no lo aguantan, ya están llorando, porque, porque realmente no estaban muy convencidos de la ley de causa-efecto. Eso de que era el samsara asimilado bien, 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 todavía no lo tenían. Por, por eso sube un poquito el problema y ya se vuelve insoportable para esa persona. Así que hace falta estudiarlo, investigarlo, analizarlo, para que se ponga realmente fuerte esa convicción. En,

miiliyudin tuya lakasi yaw maris, dii, diyanla, yongya yonggaychik, jidang, tanda yobajik gaya shegaw yaw rima 좀 tagaasa mayaba jum nangadangba gaya 용게 yaw maris, tuya miilay yonggay, susagyul dhugimangay gaya shegaw yaw maris, susagyul laga chayna, susagyula, tsayadi longsona, danda yongguris, tsayadi malo nani, inii, Que se Hace un momento que se la mencionó para practicantes en el budismo, para practicantes mucho más avanzados, cuando tienen un problema, aparte de que disfrutan de ese problema, se alegran de ello. Incluso hasta piden que vengan más y más y más problemas. Y entre más problemas, todavía disfrutan más de ello. Pero algo que sí quiere dejar claro, no son historias, cuentos, utopías, lo que estoy diciendo. Son cosas que se pueden conseguir. El potencial para conseguirlo lo tenemos cada... Para llegar a ese nivel, lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la, la condición para poder llegar a ese estado mental. No es una historia, no es que algunos lo consiguen y otros no, es que todos podemos conseguirlo siempre y cuando trabajemos y nos adiestremos, se pueden conseguir. Estoy hablando de cosas de que se pueden conseguir, no estoy hablando de flores en el cielo, es decir, cosas inexistentes, sino de cosas que realmente podemos obtener y que además la mejor condición, la mejor oportunidad para poder llegar a ese nivel es como humanos, porque como con un renacimiento humano tienes, tienes todas las condiciones propicias para ir desarrollando ese potencial que llevamos y llegar a esos niveles tan avanzados y, y nosotros tenemos el potencial y si empezamos a empaparnos de esta información a incorporarla en nosotros ya a irla analizando y e incorporando en nosotros entonces llega un momento en que poco a poco vamos a ir llegando a ese nivel sin duda alguna llegaremos a ese nivel pero si todavía no hemos llegado y si todavía nos suena hasta un poco fuera de la imaginación el que alguien llegue a pensar así, es porque todavía no, hemos, no lo hemos trabajado, todavía no nos, no nos hemos empapado de ello y por eso puede, soñar, puede sonar como si fuera una idea loca. Entonces, dice Gessla, también una cosa que es muy importante y es que ese trabajo para llegar a esos niveles, también hay que tener claro que no se consigue de un día para otro ni en un momento de hecho a veces hay que trabajar vida tras vida y otra vida para poder llegar a esos niveles y eso lo menciona porque los especialmente los occidentales tienen mucho la idea de conseguir cosas ya un resultado ya inmediato y trabajan y se esfuerzan mucho porque lo quieren ya pero esto no se consigue tan rápidamente como nos gustaría. Es mejor pensar que este trabajo va a durar vidas y vidas, pero es algo que se puede conseguir. Uh -huh. Lo que hemos hablado hasta ahora es de alguna forma pensando en esta vida. Uh -huh. Y que ella eh, con mucha humildad dice, yo tampoco es que sepa mucho, pero lo poquito que pueda tener de conocimiento lo comparto para, con la idea de poder a beneficiaros. El budismo nos habla... Oh, el, el budismo está dirigido principalmente para alcanzar ese bienestar y felicidad en el futuro, en las vidas futuras. pensando más allá de esta vida, de hecho, el budismo no está, no está hecho para... para um, cómo puedo decir? el, el budismo, su objetivo no es esta vida, sino pensar más allá de esta vida. aunque es verdad que al estar pensando y preparándote y practicando para la vida futura. En, de, también nos estamos beneficiando en esta vida y también encontramos bienestar en esta vida como un resultado secundario, pero no es el objetivo principal. Mm -hmm. y los voy a explicar lo, los puntos más importantes. No, no, no voy a poder explicar ahora mismo todo en su totalidad. entonces, nāngbaya sāki yāra chūlū pāyā sā jīgī yinī tā chūbyaṅgī, tā ākyāvāchī mō khyālilīngī ki chūlū kaṅgī māṅ jōsā jī, yāṅ jōsā jī, kēchī nī sāki yāra wās. tā tāmbū yāṅ jōsā dī chūchūs, tā tēnchū nā, tēnchū, 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 tēnchū tōbyaṅgī. entonces ya entrando en el contexto budista y como lo ha mencionado es el trabajo dentro del budismo es pensando más allá de esta vida y el primer nivel de adiestramiento es pensar más en la vida futura y, y, y en este sentido este punto no es exclusivo del budismo porque hay muchas otras religiones que también nos hablan de que cuando termina esta vida o nos vamos a un lugar agradable o nos vamos a un lugar desagradable. Es decir, hay algo que viene después de esta vida. Pues el budismo también habla de que hay algo que viene después de esta vida. Y entonces el primer nivel de adiestramiento es pensar, empezar a practicar, a actuar, a crear virtud. Para son los preparativos para que de este buen renacimiento que tenemos, pasar a otro buen renacimiento, ten ir a un lugar mejor, a un lugar bien, y evitar, evitar renacimientos en lugares desafortunados. Es ese es el preparativo, ese es el adiestramiento, el primer nivel de adiestramiento, ir practicando, adiestrándose, actuar para que podamos tener un buen renacimiento después de esta vida. Y una de las... Si queremos sintetizar la práctica para que uno pueda tener un buen renacimiento de manera sintetizada, es, es evitar las 10 acciones negativas. Y claro, estas 10 acciones negativas, a su vez, pues hay... hay en, en estas 10 acciones están condensadas varias acciones. O, o en otras palabras, es, cada acción podemos también subdividirla, pero están agrupadas en 10 acciones negativas, que al evitarla están favoreciendo a que tengamos un buen renacimiento después de esta vida. no, no no y para que de un buen renacimiento como el que tenemos pasemos a otro buen renacimiento después de esta vida vayamos a un lugar bien hay el medio que se utiliza para poder conseguirlo es estudiando y meditando ahora en qué estudiar y en qué meditar pues meditar y estudiar en el precioso renacimiento humano en la impermanencia y en la muerte en los sufrimientos que se experimentan en los reinos inferiores en la toma de refugio y en la ley de causa y efecto esos son los temas en los uno va estudiando y meditando y así en esta vida está creando ve cómo

actuar, practicar para que tengamos un buen renacimiento después de esta vida. De hecho, de hecho, ahora mismo ya lo hemos conseguido. Es decir, tenemos un buen renacimiento. Renacer como humanos es un, es un renacimiento favorable. Lo cual significa que en vidas pasadas nosotros trabajamos mucho, muchísimo, para que ahora tengamos este buen renacimiento. ¿Mm? Pero a pesar de tener un buen renacimiento, aunque es algo favorable, sabemos que no es... No es la solución total, porque aún teniendo un buen renacimiento, pues también experimentamos situaciones desagradables, problemas o personas que, como hemos mencionado ahora, que a veces están tan desesperadas que ven como única opción el suicidio y demás. Eso quiere decir que a pesar de tener un buen renacimiento, la experiencia de dificultades y sufrimiento no acaba ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

Sí, sí. Es una analogía, porque dice, pongamos esta analogía, sub, imaginemos que nosotros nacemos en una familia pobre y en esa familia pobre, pues claro, hay muchas carencias y aunque suponiendo que dices, hoy oh, voy a cocinar algo muy, muy bueno, muy bueno, has visto una receta de algo que está buenísimo y dices, bueno, me hace falta tal ingrediente. Pues no lo tengo. Hace falta otro ingrediente. Pues no lo tengo. Hace falta... Entonces, hay muchas necesidades. Faltan cosas para poder hacer el trabajo bien y hacer la receta bien. Entonces, es... es tiene las... Está la... Puedes hacerlo, pero te faltan ingredientes, herramientas para hacerlo. Y nosotros seríamos como nuestro... Nosotros Ten, nos falta también herramientas, nos faltan ingredientes. Entonces, es como si nosotros hubiéramos nacido en una familia pobre donde tenemos la receta, pero nos faltan los ingredientes para completarla y las herramientas. Uh -huh. Por eso, eso nos lleva a un segundo segundo nivel de pensamiento porque esas dificultades que nos, nos aún teniendo un buen renacimiento nos nos podemos encontrar con esas dificultades por eso nos lleva a un segundo paso de adiestramiento uh -huh. porque um, para que nosotros um, ya no tengamos que renacer y ya no tengamos que, por ejemplo, en una, en una familia donde hay muchas carencias, para que ya no tengamos que volver a enfrentar carencias, dificultades nunca más, entonces nos cuestionamos, hay que salir de este continuo renacer, salir y lo que se llama alcanzar la liberación. Y para alcanzar la liberación entonces se explican las cuatro nobles verdades. ¿Sí? dhyā chima ke lingi chulu khashe shekharis, yīnāyāng dā tsāilunga gāshayā yāmharis. Ndā wéi nīmo rāpa chindhā pā, jīg dījī chungdhū tāwa tōp sāyā jīg mīshiyo mūne chanayaki, kua sāngi na dāyā mōgāki, dīna kua tīna tāwa tāwa dīng tōpa jī, dā gajī dā nāmba Tēnpa shi shiayu ndu, dungi tēnpa shi shiayu ndu, chayu shi yawari, tēna nē, tā mē wa, sī chayu tam jī, tā mē wa shi. Tā mē wa shi nga tōng shiayu nē, shiayu nē, ini kua nā, tēya mo wa chiguri, sotoku yawari, mī shiwa, tā mē wa shi nga tōng nā kua sāngi nā dēmā wā sāka ma rā sā, tēn nā ngāt kharā sā nā, kua yā tsā wā tē, nā nī, tā tū chūpa, lō chiñchī lō shi, tā tā mää wā tō kua, shē rau sā yīndu, tā mää wā sā shē yīndu, tā tindrā lō tē tānsi, tā ngū saka tē wā tē, nā kua yā tsā wā tē lō, tā kapa tē chā tūngi tē, kua mā wīñi bā, shēn bā lō chika kapa tē Entonces, em, aunque en algunas otras religiones también se menciona el salir, el, el, la, la palabra liberación, lo que, lo que están alcanzando son niveles en los cuales se emociones aflictivas como el deseo, van disminuyendo. Y entonces hay un estado de mucho bienestar, mucha felicidad, pero no se está eliminando de raíz, sigue estando dentro del samsara. Sigue estando dentro sujeto a la existencia cíclica, al samsara. Por eso se dice que es únicamente el budismo el cual está hablando de la salida total del samsara. A través de la explicación de las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad que se menciona es la verdad del sufrimiento. La verdad del sufrimiento tiene cuatro características. Una de sus características es la ausencia de identidad. Y cuando uno uno lo ve esa ausencia de identidad, entonces ve cómo es posible realmente la salida del samsara, escapar del samsara. Pero si uno no ve la ausencia de identidad, entonces no importa cuánto se esfuerce, cuánto trabaje, cuánto esté meditando en la bodhichitta, en la compasión y desarrollando, sigue, seguirá estando dentro del samsara, seguirá atado dentro del samsara. Porque lo que nos ata al samsara es el, el creer que el yo existe, existe realmente, existe inherentemente. Esa... Esa mente que se aferra a la existencia inherente de un yo es la raíz del samsara, es la que nos ata al samsara, la que está produciendo todo ese samsara. Entonces, lo opuesto a esa visión es la visión de la ausencia de identidad. Son opuestos. En, en, en el momento en el cual tú te das cuenta de que esa visión que se aferra un yo, que se aferra a la existencia inherente de un yo, es completamente falsa es una mente errónea es una mente equivocada la que está percibiendo de esa manera la realidad pero que no es así entonces cuando logras ver que, que no no puede existir así porque es, eso es falso es incorrecto entonces puedes escapar del samsara es la única manera en la cual puede uno escapar del samsara por lo tanto como veré para poder alcanzar la liberación eh, se habla de las para empezar, el método que nos habla de alcanzar la liberación es comenzando con lo que son las cuatro nobles verdades que te explica cómo es la alcanzar la liberación de Samsara y por lo tanto el poder desarrollar ese conocimiento de la realidad de la ausencia de identidad para enfrentarse a esa realidad falsa que estamos percibiendo por esa mente errónea hace falta mucho mucho estudio. ¿Mm? Ah, tiene.

Y además eh, de meditar en la ausencia de identidad, meditar también en los inconvenientes del samsara, porque entre más meditamos en los inconvenientes, en las desventajas del samsara, más es el deseo de querer salir de ese samsara. Pero también podemos abrir todavía más nuestra visión, porque así como uno al ver las desventajas del samsara, desea salir, yo quiero salir del samsara, entonces al abrir más tu mente y pensar que no soy el único que está metido en el samsara, así como yo estoy metido en el samsara, también hay un montón de seres, seres que al igual que yo, exactamente igual que yo, quieren dejar de sufrir, quieren estar bien y que así como yo quiero salir del samsara, viendo sus desventajas, pues ojalá que todos estos seres también logren salir de samsara. Están en la, exactamente en la misma posición que yo y también desean salir de ese samsara. Entonces, salir de ese sufrimiento. Y entonces es cuando uno empieza a desarrollar esa mente en el cual no solo está buscando su propia liberación, sino también querer liberar a todo el resto de los seres y llevarlos... A sacarlos del samsara y entonces es cuando ya, ya es una mente como si se dan cuenta es una mente que es mucho más abierta donde tiene una perspectiva mayor ya no solo está viendo a sí mismo sino está pensando en todos y cada uno de los seres y es entonces cuando se llega al tercer nivel de adiestramiento porque desea liberar a todos los seres del sufrimiento a todos los seres del samsara y entonces desea, para poder conseguirlo, tiene que alcanzar el estado perfecto, el estado completo, el estado de un Buda. Y claro, oh, pues. desea, desea, desea liberar a todos los seres, no solo porque los ven que al estar en el samsara están sujetos de sufrimiento, sino porque también reconoce que todos los seres, todos y cada uno de ellos, en alguna ocasión han sido sus madres, y todos y cada uno de ellos han sido muy bondadosos con nosotros, y por eso necesitamos sacarlos del samsara. Mm -hmm. José, has uh, José, quiero disculparme contigo. <laughs> sí. Entonces, ¿Sí? Así que lo último que les pido es que traten de mantener una mente feliz y traten de mantener una mente relajada. Y si alguien tuviera alguna pregunta, también ¿Sí? Como hace un momento les dije, cuando nosotros tenemos un problema y nos ofuscamos demasiado por ese problema y nos preocupamos, nos estamos llenando la cabeza de preocupaciones, solo, solo nos estamos haciendo más daño a uno mismo, nos estamos dañando a uno mismo. ¿No? So, 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 ¿Sí está? Ah. así que mi consejo es no os no, 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 no se hagan más daño a sí mismos <susurra> yeah. ¿Tú <y> dudas <susurra> <susurra> entonces pasamos a la página 236 para hacer las oraciones página 236 estrofa 5